La película comienza con Jimmy, interpretado por el mismísimo Eminem, aunque todos lo conocen aquí como Rabbit o Conejo. Este se prepara en el baño para pasar al escenario del refugio, pues participará en una batalla de freestyle, aunque de los nervios termina vomitando. El refugio es un lugar donde por las noches se presentan raperos para participar en batallas de freestyle, pero al ser un barrio de gente negra, Conejo se pone nervioso por ser el único blanco. Por eso te resumo 8 Miles, o 8 millas, o La Calle de las Ilusiones, la película del Eminem, pues. Aquí conocemos a Papa Doc, interpretado por el Falcon antes de conocer al Capitán. Este es el líder de una pandilla que hace freestyle llamada Free World, o Mundo Libre, pero suena más chido en inglés. Y además es el actual campeón del refugio. Por otro lado tenemos a la pandilla de Conejo, conocido como los 313, que son Future, el presentador del refugio, Shadow Bob, DJ Ease y Sol. A Conejo le toca subir, pero durante la batalla este se ahoga, es decir, se trabó cuando fue su turno, por lo que la gente le abuchó y pues pierde la batalla. Digo, no es como que vaya a ganar así, ¿verdad? Además de todo esto, Conejo está teniendo mala suerte, pues su novia lo cortó y le dejó sin automóvil. Su jefe no le da horas extras en el trabajo y además ya no tiene casa donde vivir. El único lugar a donde puede ir es a quedarse con su madre, que vive en un remolque. Uno pensaría, peor es nada, ¿no? Pues yo prefiero la nada, la verdad. Al llegar a su casa, la encuentra en pleno chacachaca con su novio Greg, que resulta ser de la edad de Conejo, y hasta fueron juntos a la escuela. Nunca se llevaron muy bien, además de que Greg le echa en cara todo lo malo que le pasó a Conejo. Cuando se quedan solos, la madre le pide a Conejo que se lleve mejor con Greg. Esa es la condición si quiere quedarse en su casa. Además, conocemos a la hermanita de Conejo llamada Lily, a la cual Conejo quiere mucho y haría lo que fuera por cuidarla. Esa noche, por ser el cumpleaños de Conejo, su madre le regaló un auto, el cual no sirve. ¿Pero qué ha pasado? Un amigo de Conejo llamado Wink, que también es amigo de los de Mundo Libre, llega para decirle que supo lo que había pasado la noche anterior. Le aconsejó que deje las batallas y que él ayudaría con su carrera como artista y le ayudará a sacar discos, ya que según Wink tenía contactos en la radio y hasta según había ayudado a un tal Big O, no sé quién sea la verdad. Conejo le dijo, sí, sí, ya cállate, porque se le hacía tarde para ir a su trabajo, así que se fue en el bus pensando en la propuesta. Él trabaja en una fábrica de metal y mientras Conejo habla con su jefe, llega con una chica llamada Alex, a la que Conejo le echó los ojitos. ¡Ay, el amor! Al día siguiente, Conejo le pide ayuda a Future con su auto. Conejo le cuenta a Future la propuesta de Wink, y Future le dice que no le crea y que solo es un mentiroso que lo perjudicará. Le dice que mejor vaya a improvisar al refugio, pero Conejo se niega, porque siente la presión de ser blanco, aunque Future dice que de seguro a ellos les va a encantar como rapea. En la noche, ellos dos salen con sus amigos a estrenar el auto que arreglaron. Se van a un estacionamiento y Conejo se impone a improvisar. My technique's bizarre and ill. I score and kill. Entre la gente se encontraba Alex. Por desgracia, los de Mundo Libre llegan y uno de ellos molesta a Conejo con que se ahogó la noche que improvisó. Conejo se enoja y empieza una pelea, y aunque Papa Doc saca un arma, por suerte Wink llega y lo detiene. La Alex llega para hablar con Conejo y se conocen un poco más, y se llevan bien. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Además, Wink los invita a una fiesta. Más noches se van a la fiesta y pues como que Conejo y Alex estaban enamorados, pero la Alex anda bailando con Wink. Qué raras formas de ligar. Por cierto, en una escena Cheddar Bob habla con una chica, y Conejo escucha que Papa Doc se llama Clarence y que fue a Cranbrook, una escuela de paga. También hablan sobre una casa abandonada, donde recientemente fue abusada una niña. Pudo ser Lily, Conejo. Así que la queman. Al día siguiente, la madre de Conejo le dice que deben 3 meses de renta y que serán desalojados del parque de remolques. Conejo le dice que le pida dinero a su novio Greg y que deje de apostar, y que además él ya sacará un demo y tendrá dinero. La exnovia de Conejo va a su trabajo y terminan discutiendo. ¿De qué huyes, Jimmy? De nada, ¿quieres irte? Al final ella se va diciendo que todo mundo sabe que terminó ahogado en el refugio, así que cuando Conejo y los 313 iban por la calle, ven a los de Mundo Libre y Conejo se lanza a los madrazos. Oigan, tranquilos. Cheddar Bob saca un arma deteniendo la pelea, pero cuando Conejo le pidió guardarla, este terminó con un disparo en el paquetaxo. ¡Está bien! ¡Carajo! Lo llevan al hospital y más noche, cuando están por irse, Future y Wink pelean. Y Future dice que solo quiere arruinar a Conejo y a los 313, y en especial piensa eso porque se la pasa con los del Mundo Libre. Al día siguiente, Conejo improvisa en la fábrica, defendiendo a un chico gay. Paul's gay. You're a faggot. At least he admits it. Don't even risk it. Y Alex lo ve desde lejos y dice que improvisa bien. Luego se van a un rinconcito de la fábrica y chacachaca. Después los de 313 van a visitar a Cheddar, pero nadie abre, aunque Conejo termina regresando solo, pues Cheddar no abrió porque le daba vergüenza lo que pasó, así que Conejo le da apoyo emocional. Al ir a su casa, Conejo ve que dentro está su madre, Alex y Wink, lo que molesta a Conejo ya que no quería que Alex supiera dónde vive ni quién es su madre.
aunque Wink le dice cositas bonitas para que no se enoje y además le consiguió el demo. ¡Lo conseguí! ¡Le dije de tus habilidades! Y dijo, ese conejo es el mejor. Y Alex le dice que no le molesta dónde vive. Ya al día siguiente, Greg se molesta con la mamá de Conejo porque se enteró de que serán desalojados. Insulta a la mamá de Conejo y la agrede, así que Conejo se emperra y la defiende. ¡Diablo anda suelto! ¡Va pisando el mismo! Más tarde, estando con Wink, se entera de que Future lo apuntó en el refugio para el viernes por la noche. Todo esto sin su permiso, así que terminan peleados. ¡No me importa! ¡Estoy harto que siempre creas que es lo mejor para el conejo! Para colmo, llegando a su casa, pelea con su madre porque Greg se fue, y le echa la culpa a Conejo. Y peor aún, las únicas personas que le quedaban eran Alex y Wink, que se habían ido a una sesión de modelaje que Wink le consiguió a Alex. Pero cuando Conejo se fue a buscar a Wink, porque ya no le quedaba nadie más, se da cuenta de que Wink se estaba tirando a Alex en la estación de radio, así que le da sus madrazos. El diablo anda suelto, va pisando el mismo papito. La verdad fue satisfactorio ver eso. Conejo regresa al parque de remolque, pues su hermanita Lily estaba con una vecina, pero los de Mundo Libre llegan, pues el maldito de Wink les contó todo. Así que Conejo le dice a Lily que se vaya, y él termina golpeado por todos los de Mundo Libre a la vez. ¡Excelente! ¿Cómo piensas hacer? Conejo termina con Papa Doc apuntándole a la cabeza, pero Wink le dice que ya fue suficiente y que se vayan. La vida de Conejo iba de lo peor, pero como dice mi abuelita, Dios aprieta pero no ahorca, pues la mamá de Conejo llega y resulta que se ganó el bingo, y ahora tienen dinero. Además, en el trabajo al fin el jefe de Conejo le da horas extras, y durante su turno extra, Conejo platica con Paul, el chico gay al que había defendido, cuando de pronto llega Alex. Ella se irá de la ciudad y es su última noche aquí, así que solo pasó para despedirse de él. Conejo le dice a Paul que si lo cubre por unas horas y termina dirigiéndose al refugio, donde es recibido por todos los de 313, excepto por Future, que aún está molesto con él. Los de Mundo Libre llegan para burlarse de 313, y además ellos también improvisarán, pero Future llega para defenderlos. Además, él y Conejo terminan reconciliándose, y al fin empezarán las batallas de freestyle. Esa noche, Conejo se enfrenta a tres raperos, y para su desgracia o fortuna, todos fueron de Mundo Libre. El primero fue Liquid Split, donde él empezó primero, y aunque Conejo parecía nervioso, terminó humillando a Split, a tal punto que ni siquiera hubo votación. Free World Rookies, Lookie, Hawking Six Dicks, Beat Después siguió Lotto. Yo le digo Snoop Dogg mamadísimo. Él también fue de primero. Aunque la gente le gritó mucho, Conejo también terminó humillándolo igual o peor. So was Eddie Haskell, Wally and Miss Cleaver. This guy, is that a tank top or a new bra? Look, Snoop Dogg has got a fucking boob job. Para la batalla final, les dieron un descanso de 15 minutos, pues enfrentarán el mismísimo Conejo y Papa Doc. Pero como vio que los demás fueron primero y perdieron, él dejará que Conejo vaya primero, con la diferencia que ahora tienen el doble de tiempo para rimar. Cheddar le dio una idea a Conejo, pues piensa que Papa Doc tratará de humillarlo con todo lo que ha pasado durante la película. La batalla por fin empieza. Esta batalla es épica, pero no me crean a mí, mejor véanlo ustedes mismos y esperemos que el copyright no me tire el video. Conejo empezó a humillarse él solo, para que Papa Doc no pueda rimar nada contra él. Además, recuerden que Conejo escuchó que Papa Doc se llama Clarence y que fue a Cranbrook, así que lo usó en su contra. You went to Cranbrook, that's a private school. This guy's a gangster, his real name's Clarence. Al final, Mundo Libre terminó humillado frente a todos por Conejo, y por la presión de todos, Papa Doc terminó ahogado. Conejo terminó campeón y ahora los 313 son adorados por todos. Le preguntan a dónde va, y Conejo dice que él regresará al trabajo. Su amigo Future lo invita a ser anfitrión del refugio junto con él, y Conejo le dice que eso no es lo suyo, y que él quiere crecer con su talento por su cuenta. Así que Conejo se va caminando con Lose Yourself de fondo, y así termina esta gran película. Un saludo para los que me han comentado en los videos pasados. Un saludo para Alejandro Medina. Un saludo para Golly Loops. Un saludo para Edu Peralta. Y un saludo para Henry Castillo. Si te gustó el resumen, recuerda dejar tu like y tu comentario. Estaré respondiéndoles a todos. Me ayudas mucho compartiendo el video a tus amigos. Yo soy El Huerta y nos vemos en otro video. Adiós.